Aquí todos los días le ponemos nombre diferente a las cosas, pero eso es lo que me gusta, que somos bien variaditos, bien mezcladitos. Buenos días, Chef Gris. Buenos días, Kimberly. ¿Cómo estás? Feliz inicio de semana, muy bien. Feliz, feliz, feliz inicio de semana. Ahí, poquita sabrosa de la Chef Gris. Pero más cerca, más cerca, más cerca. Ahí estás. Dale, dale. Mira cómo me poncharon a mí acá. ¡Ay, qué rico! Bueno, aquí estamos en la parte sabrosa con nuestra Chef Gris, con todo y boquita roja, para compartir deliciosas recetas fáciles, prácticas y saludables. ¡Mua! Buenos días. Salud, mira, hoy traje chocolate. Hoy estamos celebrando con chocolate, dándole el inicio de la semana con chocolate. Chef Gris, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, creo que te gusta lo que tenemos para hoy, porque vi que tu carita se puso así como sonrojada. Se me iluminó, exacto. Me encanta. Vamos a trabajar un tartar de atún. ¡Ay, qué rico! Atún fresco, ingredientes súper chulos, ajonjolí. Uh-huh. Vamos a utilizar naranja, jengibre, salsa de soya, un toque de puerro. Así que ¿sabes esto qué va a bueno, Chef Gris, explicarle un poquito a las personas? Porque cuando hablas de atún, pueden confundirse con tuna. Y es un tipo, aquí estamos viendo, es atún fresco. Exacto. Aquí estamos viendo en pantalla, vamos a ayudar a los chicos. Y esto se come básicamente de alguna manera casi crudo. Crudo, crudo. Sí. El limón, cuando uno lo marina con el limón, ya ahí como que cose un poquito. Pero uh-huh. En sí es como una especie de sushi. Ok. Pero al estilo japonés. Ok. Exactamente, el tartar. Y lo vamos a combinar con un aguacatico. Delicioso. También para que eso sepa mejor todavía. Bueno. Va a estar súper interesante la receta, no se la pierdan. Y el próximo bloque yo voy a explicar detalladamente todo el proceso que vamos a hacer. Bueno, nosotros con esta receta sumamente interesante le damos la bienvenida a la cocina hoy lunes para arrancar con mucha energía y con deliciosas recetas, que es bastante nutritivo también este plato. Sí, más adelante vamos a hablar de los beneficios de consumir atún. ¿Y en qué no beneficia? Así que no se lo pierdan, señores. Eso y mucho más en Como en Casa. Nosotros continuamos con mucho más. No se despegues. Como en Casa. Agradecemos a todas ustedes que siempre están pendientes a través de las redes sociales, que nos dan ese cariñito cibernético. Aquí estoy definitivamente compartiendo un poquito más de cerca. Ahí estamos Como en Casa TV, tanto en la plataforma de Instagram como en la plataforma de YouTube. Usted puede conectar un poquito más con todos nosotros y estamos siempre bien pendientes de ese cariño, esos likes, esos comentarios. Definitivamente es una gran comunidad que se ha creado, esta gran comunidad cibernética. Gracias por externarnos un poquito más de su cariño a través de estas diferentes plataformas. Bueno, y es momento de conectar. Yo sé que usted tiene bien pendiente esta receta porque la Chef Gris hoy trajo una receta diferente a todos los días. Está haciendo un atún bien sabroso. Si usted también quiere aprender a hacerlo, pues vamos a continuar viendo el paso a paso. Chef Gris. Hola, hola. Mira, Kimberly. Estoy aquí picando mi puerro, okay. Bien chiquitito. Uh-huh. Quiero dar un dato importante, señores. Es algo peculiar del tartar, uh-huh. Emplatarlo en forma de torre. Para esto utilizamos siempre ¿Por qué hay que emplatarlo de esa manera? Porque ciertamente yo lo había visto en otros lugares y nunca me lo había preguntado, que siempre lo emplatan de esta manera, en forma de torre. ¿Pero es obligatorio o porque hay alguna razón? Es algo peculiar de la receta, por eso okay. El tartar es el emplatado. Ok. Entonces, como no todos en casa tienen un aro de metal, aquí yo hice un aro improvisado con papel buenísimo. De lonche. Pueden ir a mi cuenta de Mufit y ahí pueden ver un video de cómo hacer su aro para emplatar en casa. Eso le sirve para emplatar el arroz, para hacer los pancakes, o sea, para muchísimas cosas. Es muy funcional. Qué interesante. Entonces, nos vamos con la receta. ¿Estás picando? Sí, estoy picando el puerro. Okay. Luego voy a picar el atún. Uh-huh. Pero me gustaría que tú le hables un poquito a las personas mientras estoy picando de esa importancia y esos beneficios que nos aporta el atún a nosotros. Ahí estamos. En vamos el día a ver día. El atún en pantalla nuevamente para recordarles. Este es el atún y les cuento que este tipo de atún cuenta con ácidos grasos como omega 3. También encontramos una gran cantidad de vitaminas dentro del grupo B, B2, B3, B6, B9 y B12. Todas ellas relacionadas con el sistema cardiovascular, ya que estimulan la formación de glóbulos rojos. Además, cuenta con vitaminas liposolubles y vitaminas A y D. Esto es una bomba
de vitaminas en todo su esplendor, en todo su color. Ahí está, si usted quiere disfrutar de una receta rica en vitaminas, qué bueno que la Chef Gris trajo esto hoy lunes precisamente, que siempre traemos después del fin de semana. Nos desgastamos tal vez comiendo cosas no saludables, un poquito de tragos, que muchas veces deshidratamos nuestro cuerpo. Con este tipo de recetas podemos darle muchas vitaminas para mantenernos fuertes y sanos. Chef Gris, aparte entonces vemos que estás picando un poco de jengibre. Estoy pelándolo, pelando, para guayarlo, okay, un poquito ligero, señores. Porque no se el jengibre es muy fuerte. Exacto, chef, es muy fuerte y además pica demasiado y su sabor es muy invasivo. Okay. Así que solo van a guayar un poquito, media cucharadita, chef, más o menos le van a echar. En cuanto al marinado, que es la parte de la cocción en esta ocasión del atún, ¿qué tiempo debe durar dentro del limón? No, como 5 minutos, okay, entre el limón y la naranja. Yo no lo he picado todavía porque lo quería tener ahí entero para que la gente pudiera ver. Y quiero resaltar, Kimberly, que el tartar de atún, uh-huh, viene siendo como una versión japonesa de lo que es el sushi. Okay. Pero el tartar de atún no se creó en Japón. No. No, fue un chef japonés que lo creó en otra ciudad. Ok, excelente. Así que, señores, esto va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Ya casi estoy picando nuestro atún para ponerlo en el limón. Bueno, y con esta receta hay muchas informaciones y entretenimientos. Nosotros continuamos en Como en Casa. No se despeguen. Los ingredientes que la Chef Gris está compartiendo en esta receta. Chef Gris, ¿en qué parte vamos del atún? Que como nos lleva cocina, como nos lleva cocinado, vamos en el marinado, sería. Sí, ya tiene varios minutos en limón para, okay, marinar. Voy a agregar ahora un toque de naranja, uh-huh, también para darle ese toque. Que también sirve ácido, de sabor y de marinado, que de alguna manera cocina un poquito el atún. Exactamente. Le puse ya un toque de ajonjolí. Okay. Un toque de salsa de soya, no mucha, señores. Porque es bien saladita, ¿no? Sí, porque tiene ya su sal. Y como quiero agregar un toquecito de sal y pimienta, okay, o sea, vamos probando. ¿Es preferible agregar sal y pimienta o darle toda la parte de la salación con la salsa de soya? En mi caso me gusta combinar, porque yo siento que a la comida, si tú no le pones ese toque de sal y pimienta, nada, okay, que ver. Entonces le pongo nada más un chin de la salsa de soya. Solamente un poco, ¿ok? Sí. Voy a agregar el jengibre, si pueden ver aquí, como le dije, es una porción muy poco, chiquita, porque el jengibre es muy invasivo. Y ustedes saben que a mí me encanta la chía, le voy a agregar un toquecito también de chía. Y que la hace más vistosa también. Exacto, ya por aquí tengo el aguacate también picadito y le puse limón para que no se vaya a oxidar. Buenísimo, esto lo podemos acompañar con algún tipo de casabe crocante, sí, papita crocante también. Sí, unos tips de pampita, puede buenísimo, ser, casabe, ay, sí, así, o sea, eso es opcional, un pancito tostado. Delicioso. Exacto. Bueno, y nosotros con esta elaboración, mientras el atún se va marinando, usted continúa disfrutando de Como en Casa. Regresamos en breve. Con Chef Gris y su plato ya listo. Cuéntanos de esto. Ya emplatamos y aquí, uh-huh, tenemos la parte final de nuestro tartar de atún fresco. Espero que le haya gustado la tartar propuesta. De atún. Exacto. Ahí se ve rico, bueno, con eso, aguacatito, como al dominicano, sí, le gusta. Eso está bueno hasta para dejarlo ahí, ni ponerle la mano, es tan bonito que está. Bueno, la gente te puede seguir en las redes sociales, tanto las particulares como la de Muffy. Muffy. Y visitar Muffy, que está en la marginal derecha, ¿verdad? Autopista Duarte, marginal norte, número 84. Allá pueden visitarme y encontrar todo lo que ustedes ven que yo traigo aquí. Pero vayan con tiempo para que laven su vehículo. También entiendo que hay un servicio de lavado de vehículos. Exacto, también. Exacto, tenemos bien, todo completo. Al lado. Sí, ah, sí, buenísimo. Ahí mismo queda, usted va tempranito, bueno, con tiempo. No y temprano. Todo queda en familia. Exacto, sí, todo queda en familia. Usted va con tiempo, lava su vehículo y aprovecha la buena alimentación sana que tiene Muffit para usted. Bueno, pues agradecido de tu visita como cada lunes. Nosotros ahora, Brenda, a Como en Casa Plus. Como debe de ser, con esa hermosa voz y mujer, Yocasta, que está con nosotros siempre. Yoderca. No, mire, como usted la quiera llamar, hermosa como sea. Seguimos.